It's like the wind, some say. You can't see it, but you know it's there. It's like deep sea. You can't measure it, but you find it in every single drop. It's like a warm touch of light. You can't hold it. You don't know how much it weighs, but you can feel it. Electrified by water, by wind, by sun. It's here, the soul. Porsche presentó su primer vehículo totalmente eléctrico, el Taycan, un nuevo deportivo que introduce de lleno a Porsche en la era de la electromovilidad. Las versiones de este modelo son los Taycan Turbo S y Taycan Turbo, ambos representantes de Porsche e-Performance. Ambos se encuentran entre los modelos más potentes que el fabricante alemán ofrece actualmente. La versión más potente de la gama Taycan es el Turbo S, que tiene una potencia de hasta 761 caballos de fuerza. Esto traducido en el mundo eléctrico es equivalente a los 560 kW, gracias a las funciones Overboost y Launch Control. El Taycan Turbo S acelera de 0 a 100 km por hora en tan solo 2.8 segundos. Asimismo, el Turbo S tiene una autonomía de hasta 412 km. Por su parte, el Taycan Turbo es capaz de generar 680 caballos de fuerza y el 0 a 100 lo hace en 3.2 segundos. En ambas versiones, la velocidad máxima es de 260 km por hora. El Taycan es el primer vehículo de producción con un sistema eléctrico de 800 voltios, en lugar de los habituales 400 que se vienen usando. Esto supone una gran ventaja, ya que con al menos 6 minutos enchufado a una red de carga rápida con corriente continua, la batería se recarga lo suficiente para cubrir una distancia de hasta 100 kilómetros. Porsche asegura que el tiempo necesario para que la batería se cargue del 5 al 80% en condiciones ideales es de tan solo 22.5 minutos. El Taycan conserva el inconfundible ADN de Porsche. El frente destaca por sus líneas particularmente anchas y planas, con perfiles muy marcados. La silueta llama la atención por la línea deportiva del techo, con caída hacia la parte trasera. También hay elementos innovadores como el logotipo de Porsche con efecto vidrio que se ha integrado en la banda de luces de la parte posterior. En el interior encontramos un habitáculo donde creemos que más se marca el comienzo de Porsche en esta nueva era. El Taycan muestra un diseño claro y luminoso con una arquitectura completamente nueva. El cuadro de instrumentos, curvado e independiente, se constituye el punto más alto del tablero. De este modo, se centra en el eje de visión del conductor. Una pantalla central de información y entretenimiento de 10.9 pulgadas y otra opcional para el acompañante se combinan para formar una banda de vidrio integrada en una superficie de acabado black panel. La interfaz de usuario ha sido diseñada desde cero para el Taycan, muy al estilo en lo visto y en modelos como Tesla, en donde los mandos de control básicos como interruptores y botones se han reducido considerablemente. Ahora, el manejo de muchos dispositivos es inteligente e intuitivo, tanto de las funciones táctiles como de la función de control por voz que ahora responde al comando Hey Porsche. Con el Taycan, Porsche ofrece por primera vez la posibilidad de elegir un interior completamente libre de cuero. Los interiores, fabricados con innovadores materiales reciclados, ponen de manifiesto la idea de sustentabilidad que persigue este deportivo eléctrico. El Taycan Turbo S y el Taycan Turbo
tienen dos motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en el trasero, lo que hace que ambas versiones tengan tracción en total. La transmisión de dos velocidades, ubicada en el eje trasero, es un elemento innovador desarrollado por Porsche. La primera marcha le permite al Taycan acelerar con la contundencia en el arranque, mientras que la segunda marcha, con una relación más larga, asegura una alta eficiencia y grandes reservas de potencia, incluso a velocidades muy elevadas. El perfil de los diferentes modos de conducción sigue básicamente la misma filosofía que en otros modelos Porsche. Sin embargo, en este caso se complementa con configuraciones especiales que permiten sacarle el máximo partido al sistema eléctrico. Hay cuatro modos de conducción disponibles: Range, Normal, Sport y Sport Plus. Además, algunos sistemas permiten configuraciones personalizadas en un quinto modo individual. El Porsche Taycan demuestra que los autos eléctricos también pueden convivir en el mundo actual sin perder su carácter. Los precios anunciados para estos modelos son los siguientes: para el modelo Turbo y Turbo S, a un precio de $152,250 y $186,000 respectivamente. Por lo tanto, presumimos que estos modelos harán su arribo en México a mediados del año entrante, con un precio que no dudamos alcance los 4 millones de pesos.